y a los que nos gusta el fútbol, creo que ahora sí le gusta a todos desde que nuestra selección pues ha tenido un resurgimiento. Yo que lo daba por muerto al inicio de la eliminatoria y decía yo, me voy a morir y nunca voy a, nada, voy a ver al Perú en un mundial. Pero Gareca hizo el milagro y creo que todos hemos vivido, ¿no?, con mucha alegría lo que nos sucedió. Por ejemplo, Bolivia, una vez que clasificó al mundial, que además de tener un buen equipo, todos sus partidos obviamente los jugaba en La Paz. Y el estadio Hernán Siles de La Paz creo que está como a 4.100 metros de altura. Entonces imagínate tú aquí y te subes de frente a 4.000 casi como de 40, creo. Todo el mundo se ahogaba. Entonces Bolivia, para clasificar en esta oportunidad, ganó todos sus partidos de local y solamente empató uno. Empató uno, más que fue con Brasil. Y así fue el mundial, fue la única vez que va al mundial. Que además, dicho de paso, también tenía un equipo regular, bastante competitivo. El resto de los partidos que el visitante lo perdió o empató, pero hizo lo suficiente, los 25, 26 puntos que se necesita para pasar, suficiente. Aquí también, pues cuando van a jugar a... Bueno, eso es solamente para amenizarle. Entonces aquí tenemos definición de presión barométrica. A ver, vamos, caballero, tú que estás medio candidato ya, lee, no sé, presión barométrica. Es la fuerza de gravedad ejercida sobre la atmósfera. La fuerza de gravedad. ¿Tú te acuerdas cuál es la fuerza de gravedad? Muy bien, la Tierra tiene una fuerza que nos hace que estemos pegados a ella. Si yo quisiera volar, no puedo. O nosotros, no podemos porque la Tierra no tiene amarrado. Así, disculpe la expresión. Si yo agarro, suelto esto, ¿qué pasa? Luego se cae porque la Tierra lo jala. Muy bien. Segundo. Es el peso de una columna de aire sobre una área de la superficie de la Tierra. Mire, es el peso de una columna de aire. Imagínense esta columna de aire, una columna que es sobre la Tierra. Es el peso de una columna sobre un área de la superficie de la Tierra. Muy bien, seguimos. A ver, con otro, señorita. Se disminuye exponencialmente con la altitud, siendo máxima al nivel del mar. Disminuye exponencialmente con la altitud. O sea, a medida que usted sube, la presión barométrica disminuye exponencialmente. ¿Sigue? Como dije hace un momento, es a 760 milímetros a nivel del mar. Pero además tiene que tener otras condiciones. Yo le he puesto ahí en letras chiquitas, como para que, ¿no?, para que sepa. No importa. Cuando usted está a nivel del mar, 760 en cualquier mar. Excepto, pues, no voy a conducir. Aquí tiene el mar Caspio. El mar Caspio es un lago. No sé si ese lago estará a nivel del mar, ¿no? Porque me ocurrió el Titicaca también podría parecer un mar de un lago que está como 4.000 y tanto, ¿no? Muy bien. Siga, señorita. Me pinta por Torricelli, ajá, ¿usted lo conoció por Torricelli? No, no. Pues ya, ya sabe lo que dice, siga. Unidades, milímetros, mercurio, todo atmósfera. Equivalencia, 700 Entonces yo creo que puntualizando lo que ella ha leído, decir aquí en Lima existe una atmósfera de presión, entendible, porque es equivalente a ¿cuánto? A 760 milímetros de mercurio y o Thor, en honor obviamente a quién, a este señor Thor, en homenaje a Thor. Hasta aquí va claro, va bien. Si alguien tiene alguna duda, pregunta por favor, porque usted venía a aclarar dudas.
¿Está bien? Ajá. Aquí viene otra ley importante que ustedes también la han repasado de repente en física. Por lo menos yo primero la aprendí en el colegio y después cuando llevé 2 años de premédica, también volví a escuchar esta ley, ¿no? A ver, caballero, tú por favor. Ley de las presiones parciales. Ley de Dalton. Ley de las presiones parciales. Sí, sí, ley de Dalton 1803. Ajá, ley. La presión total ejercida por una mezcla gaseosa es igual a la suma de la presión parcial ejercida por cada uno de sus componentes como si estuviera solo en el recipiente. Muy bien. Entonces, miren ustedes, es una, la presión total que ejerce una mezcla gaseosa es la que ejerce cada uno de sus componentes. Vamos a suponer que las tres personas que están aquí conmigo, que seríamos cinco, cuatro, las cuatro, vamos a empujar un carro. La fuerza con que empujemos ese carro va a ser la que ponga yo, la señorita, el caballero y las dos señoras. La fuerza total. Entonces, aquí algo sucede así, ¿ves? La presión total es la presión de un gas 1, de un gas 2, etcétera, de todo lo que hace. Por eso que en esta tabla que he puesto yo aquí, la presión total, si aquí aplicamos la ley de Dalton, la presión total de una mezcla gaseosa depende de la presión que ejerce cada uno de sus componentes. Aquí en Lima, si la presión es 750 en este momento, ¿cuánto ejerce el nitrógeno? 575. ¿Cuánto ejerce el vapor de agua? 18. ¿Cuánto es el oxígeno? Ahí es. Ajá, ya no estamos, estamos en Morococha. ¿Cuánto es la presión total? 445. 445. ¿Cuánto ejerce el nitrógeno? Así sucesivamente. ¿Está claro? ¿Sí, señorita? Muy bien. Entonces, esa es la ley de Dalton o ley de las presiones parciales. Ley de Dalton o ley de las presiones parciales. Pero además de eso también nos enseñaron otras leyes que cuando uno hace física, fisiología de la respiración, tiene que tomar en cuenta. Pero yo lo menciono aquí simplemente porque los gases pues también se rigen así, ¿no? Entonces aquí los gases se rigen en base al volumen, la presión y la temperatura. Existe relación, por ejemplo, entre el volumen y la presión. Esa ley se llama la ley de Boyle o isotermia, ¿no? ¿Qué cosa dice? Que es una relación en la cual a mayor presión, menor volumen. La otra, la ley de Chandler o isobárica, cuando la otra se mantiene constante. ¿Qué cosa es? Mayor temperatura, mayor volumen. Ahorita vamos a poner unos ejemplos. Y por último tenemos la ley de Gay-Lussac, en el cual relaciona presión con temperatura. Vamos, creo que se sale, ¿eh? Aquí tenemos la primera, la ley de Boyle, mira. Mayor presión, como el volumen disminuye. Aquí también, ¿eh? Mayor presión, miren la cosita verde que está aquí, pesa más sobre un gas y el volumen disminuye. Otra, miren ustedes, aquí tenemos el volumen 1, no se ve muy bien, pero aquí usted abre esta válvula y aquí entonces ambos ponen un color más tenue que lamentablemente no se nota acá, porque el gas se disuelve. Más volumen, menos concentración. Y aquí tenemos lo que les iba a decir, mayor temperatura, mayor volumen. Bien, con más temperatura, el volumen aumenta. Mayor temperatura, el volumen aumenta. Y es lo que sucede con estos gases aerostáticos, ¿sí? No sé si ustedes han tenido oportunidad de ver esto. Cuando recién los traen, están todos tirados en el piso, pues. Eso lo acomodan de una forma y prenden un mechero, la forma de gas, y empieza a calentar el aire.
calentar el aire. Y tienen que el globo cómo se va a levantar. Y el tamaño del globo hace que tenga capacidad para llevar, pues, no sé cuántas personas. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de estos y más o menos éramos como 9 o 10 personas. Pongan de promedio 70 kilos, 700 kilos. Pues sí. Levanta 700. En base a eso. Y la olla de presión clásica que la conocen también, ¿no? Ustedes al hervir a 100 grados centígrados con la olla tapada, ahí aumenta la presión y hace de que se cosa más fácilmente, fundamentalmente las carnes, ¿no? ¿Muy bien? Entonces ya miren ustedes, hemos avanzado atmósfera, hemos avanzado fotosíntesis, y vamos a entrar a este capítulo de mecánica respiratoria, a ver cómo estamos de tiempo. Vamos, avanzaremos un rato, después vamos a descansar y ya nos mudamos a otra hora porque dicen que... ¿No me regalas? ¿Para tu mierda? ¿Me regalas? Creo que sí, ¿eh? Que no te saco probablemente porque estás ahí controlando la... ¿Qué estás diciendo? Vamos a pasar ahora a esto que está marcado de rojo, que parte mecánica respiratoria, ¿no? Mecánica respiratoria. Ajá. Aquí tenemos lo que viene a ser un estiro, una gráfica de la respiración que se llama espirograma. Espirograma o gráfica de la respiración. Entonces esto, como ya coordiné con la delegada, aquí tenemos espirómetros, entonces esta práctica lo van a hacer con el doctor Tuller Gallardo. ¿Te pusiste de acuerdo con él? Sí. Ya, muy bien. Entonces van a hacer esta práctica de espirograma. Entonces yo quiero que me miren un ratito, miren, yo respiro. Todos hacemos lo mismo, ¿no? Pero miren a mí, ¿no? Respiramos. Este volumen que entra y sale de los pulmones. Lo que muy bien ha dicho ventilación. Ahora, yo puedo llenar más aire. Profundo. Más aire. Puedo llenar más aire. Y después puedo hacer también. Y botar todo lo que pueda. Y después empezar a respirar normal. Entonces, si yo me coloco un aparato aquí como está esta gráfica y como lo van a hacer ustedes, algunos de ustedes, ¿no? Se va a poner a respirar a través de esta máquina. Entonces va a poder graficar lo que viene a ser los volúmenes y capacidades pulmonares. Volúmenes y capacidades pulmonares. Aquí tenemos, miren ustedes, aquí tenemos el aire que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Como ven, no es parejo. Uno nunca respira, pues todo su volumen es igualito. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Está graficado hacia acá. Le dije hace un momento, yo lleno mis pulmones bien de aire. Y después boto todo. Cosas que ustedes también lo pueden hacer. Estos puntos que están escritos de rojo, miren, los he marcado aquí, es el final de inspiración normal o de reposo. Final de inspiración normal o de reposo. Final de expiración normal o de reposo. Este es el momento de que nosotros nos movemos. Ahora que estamos acá. De repente alguien suspira, pero nunca suspira hasta acá. ¿Sí? De repente suspira, ¿no? Hasta ahí. Hago un esfuerzo inspiratorio. Final de inspiración forzada o máxima. Final de inspiración forzada o máxima. Boto todo el aire que puedo. Final de expiración forzada o máxima. ¿No? Los términos están claros, ¿no? Fácil. ¿No? ¿Qué dices tú? Final de inspiración normal, la que está. Haces un esfuerzo. Inspiración forzada, de esfuerzo, o máxima. Bota todo igual. Dentro de estos cuatro puntos cardinales,
vamos a definir cuatro volúmenes. Este volumen que está que entra o sale, entra o sale, entra o sale, se llama volumen de aire corriente. O BC nomás, volumen corriente, volumen de aire corriente. Depende del texto, es igual. Corriente a volumen corriente, volumen de aire corriente es igual. Yo agrego un poco más de aire, ¿no? ¿Cómo se llama este aire que agrego? Volumen de reserva inspiratoria. Ahora vamos a ver por qué se llama de reserva. Volumen de reserva inspiratoria. Y después viene el aire que yo adicionalmente puedo botar. Volumen de reserva expiratoria. Pero queda un volumen de aire que por más esfuerzo que yo haga, no puedo botarlo. Eso se llama volumen residual. Ya tenemos cuatro volúmenes que están escritos aquí de verde. Volumen de reserva inspiratoria, volumen de aire corriente, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Volumen residual. No olvidemos los cuatro puntos cardinales. ¿Qué viene lo siguiente? Ajá. Las capacidades. ¿Qué cosa es capacidades? No está definido aquí, pero la capacidad viene a ser la suma de dos o más volúmenes. ¿Entiendan bien? Los cuatro volúmenes que nosotros describimos hace un momento, si juntamos dos o más de ellos, vamos a tener las capacidades. Entonces, miren ustedes. Si yo sumo este que está aquí, que llamamos volumen de aire corriente, este que está acá, le agrego este que está acá, miren ustedes dónde está la mano, este que está acá, acá hasta acá, se llama capacidad inspiratoria. A ver, capacidad inspiratoria, ¿es qué cosa? Volumen de reserva inspiratoria, eso que está acá, más el volumen de aire corriente. Se llama capacidad inspiratoria. Este volumen que está acá, que es el aire que yo puedo botar, más lo que me quede en mi pulmón, el volumen residual, se va a llamar eso, volumen, capacidad residual funcional. Miren el término, capacidad residual funcional. Vamos a hacer una... Vamos a puntualizar aquí. Vamos a suponer que nos paramos aquí. A ver, llenamos nuestro pulmón de aire y botamos. Nos quedamos ahí. ¿Qué volúmenes tengo en mi pulmón? Tengo este, el volumen de reserva expiratoria, y tengo el volumen residual, ¿no? Entonces, boté. Tengo todo ese aire. ¿Ese aire está sirviendo para qué? Para que la sangre que continuamente está pasando por los capilares pueda tomar oxígeno y dejar CO2. De ahí el nombre de residual funcional. Funcional, el término funcional viene de eso. De que ese es el volumen de aire que siempre tenemos en nuestro tórax, que para que la sangre que es continua, el flujo de sangre es continuo, el flujo de aire es cíclico, esto es cíclico, la sangre pasa continuamente, entonces eso hace de que tengamos la capacidad residual funcional. Este es el tercero. Está grabando con el ojo del chavo. Ahora mírenme, por favor. Lleno mis pulmones bien de aire y boto todo. Boto todo. Lleno bien mis pulmones de aire, boto este, boto este y boto este. ¿Cómo se llama?
Ahí está. Mira, este, voto este y voto este. ¿Cómo se llama? Capacidad. ¿Sí? No. Vital. ¿Ves? Tú estás con el ojo abierto, pero estás pensando en el enamorado. ¿Ah? A ver, tú qué estás despierto, ¿qué dices? La idea de esto es como ir al cine, pues. ¿Para qué vas al cine? Vas y tratas de entender la película. Se dormí. Pero tú no vas al cine y estás escribiendo. ¿Sabes de la película? Ah, sí, pues verdad, ¿no? La trama es así. Ay, la película. ¿No? No es así. La idea de que vengan aquí, y con toda esta ayuda que existe ahora, la idea es que vengan y entiendan. ¿Ves tú que decía que estaba despierto? Decía. Entonces yo lleno mis pulmones bien de aire, voto primero este, sigo votando, voto este, y después voto todo esto. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Capacidad vital. También puedo hacer lo contrario, boto todo el aire que puedo y lleno al máximo. ¿Qué llena? La capacidad vital. Y si a la capacidad vital, que está acá, le agrego el volumen residual, aquel que no puedo botar, ese se llamará capacidad pulmonar total. Entonces tenemos cuatro puntos cardinales, cuatro volúmenes y cuatro capacidades. Esto lo van a estudiar ustedes en la práctica con el doctor Rubén Gallardo, que también les va a explicar de forma parecida, ¿no? Y seguramente va a haber una voluntaria y un voluntario para poder comparar entre ambos sexos. Y aquí tenemos esa comparación. Veamos, aquí tenemos un varón de 1,70 m, de metro cuadrado de superficie corporal, que puede ser realmente mucho de ustedes, y una chica que tiene un poco menos de superficie corporal. Yo creo que tengo entendido que la mayoría están ustedes en esta edad. Algún día tendrán esta edad, como la tengo yo. Y la chica también entre 20 y 30. No se pudo poner aquí mujeres de esta edad, porque las mujeres no suelen pasar de 30 años. Ustedes le preguntan 30, 30 y nunca pasa de 30. No hubo cómo completar eso. Entonces, miren ustedes, vamos viendo cómo el volumen de aire corriente, miren ustedes, en este varón, o sea, muchos de los que están acá, es de 500 a 550 centímetros cúbicos. De lo que está respirando acá, por ejemplo, ¿cómo se llama? Julio, más o menos entre 500 y 550 centímetros. En reposo. ¿Y tú cómo te llamas? Sofía, más o menos ahí. Un poco. Este término. Cuando tenga pizarra la mano, que aquí no lo voy a explicar, ¿ya? Esto está en el olvido, muchos se encuentran este término. Si me olvido, me hace un poco. Volumen de reserva expiratoria, ese volumen que yo adicionalmente puedo botar. Mire, también tiene diferentes variables. Pero vamos a pasarnos a la capacidad vital, ¿no? ¿Se acuerdan qué cosa es la capacidad vital? ¿Alguien define qué cosa es la capacidad vital? Yo lo dije hace un momentito, lo repito. ¿Qué has entendido? Nada. Tú sí sabes. A ver, ¿define qué es capacidad vital? Hace un momento lo pusimos, ¿no? Y acá.
pasen, pues. Bien. Sumo. A ver, define. Si me suma. Pero yo le apuesto que todos podrían definirlo, tú sí. Es la suma del volumen de reserva expiratoria, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratoria. Bien. Muy complicado, ¿no? Sí. Bueno, qué barbaridad. Parece la ley de la relatividad. O otro más o menos. Es el aire porque yo lleno todo mi jugo de y todo lo que puedo botar. Claro. Eso es una buena definición. Claro. Porque no me acuerdo de manera, pero sí. Esa es capacidad vital, ¿o no? Sí. Lleno mi pulmón de aire y todo lo que puedo botar. ¿Esa es capacidad vital? Y en base a eso podrías definir capacidad pulmonar total. A ver, esta niña que también me parece que está. ¿Y qué capacidad tiene pulmonar total? Define. Es que te estoy poniendo el cuadro. Sumo el largo más. Tú sí. ¿Tienes capacidad vital? Perdón, capacidad pulmonar total. Sumo el último, ¿no? ¿Sí? El volumen de reserva, lo que no puedes botar. Más lo que no se puede. La capacidad vital más lo que no se puede botar. O lleno bien mis pulmones de aire. Todo el aire que tengo metido dentro es capacidad pulmonar total. ¿O no? Y pues así de simple. Así de simple. El cuerpo está, pero el alma no. La capacidad vital de un varón, más o menos 4 litros 800, y una dama, 3,200. Y la capacidad pulmonar total también bastante menor. ¿No? ¿Qué opinas? ¿Eso es por la inferioridad de las mujeres? ¿Tú qué dices? Las mujeres son inferiores a los hombres. Tiene una caja torácica más pequeña. Tampoco se defiende ella. Está de acuerdo. Está de acuerdo. Está de acuerdo en el momento de que tanta cosa. Ministerio de la Mujer. ¿Sabes? No es ministerio, ¿vio? Cuando una mujer le pega a un hombre, qué poquito es. Imagínese lo que es. Pero si un hombre pega a una mujer, ¡uy, ay, ay! Denúncialo y todo, ¿no? Entonces está demostrándote la naturaleza de inferioridad con él. ¿No? ¿Tú qué dices? ¿Sí? De acuerdo, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pasando a la parte seria, fuera de la broma. Fuera de la broma. Esto se da por la, uno de los factores, pues la actividad propia de que el hombre aparece y orienta sus caminos, ¿no? Desarrolla la el sexo masculino orientado más a las actividades bien. Físicas y las mujeres no tanto a ellas, ¿no? Desarrolla más por ejemplo la cocina como deberían ser siempre, estar siempre en la cocina, ¿no? Lavando ropa, criando hijos, que debería ser así, ¿no es cierto? Tú estás por gusto acá, ¿no es cierto? Sí. Bueno, y el otro factor es el que, pues, es la misma morfología corporal, ¿no? Acuérdense que el cuerpo androide es el tórax ancho, cadera angosta. Y el cuerpo ginecoide es al revés, ¿no? Tórax angosto y caderas anchas. ¿No? Es más o menos la morfología. Aquí miren, estos valores se dan en una persona sentada y sana. Entonces vean la diferencia entre uno y otro. Y también miren como los años que pasan, acuérdense que el tiempo todo lo malogra, todo lo destruye. A medida que pasan los años, ustedes que tienen ahora, por decirle, esta capacidad de 4800, como la tenía yo cuando tenía su edad, ahora que estoy por esta edad, miren cómo varía.
y sin embargo mi volumen residual, no es el volumen residual, miren cómo ha aumentado. Es más o menos como digo yo. Vamos a suponer que cuando estaba joven como ustedes, o ustedes, cualquiera de ustedes, tú por ejemplo, ¿cómo te llamas? Ángelo. Ángelo, por ejemplo, Ángelo ahora que tiene en un bolsillo 4.800, tiene 4.800 soles en un bolsillo y tiene 1.200 soles en el otro bolsillo. Pasan los años, va pasando, y vas a tener en un bolsillo 3.600, pero has pasado al otro bolsillo 2.400. Ha pasado 1.200 para que tengas 2.400. Algo así. Lo que pasa es que pues la morfología corporal va cambiando con el tiempo y eso hace de que también, como va a haber un capítulo, una parte de una clase final, vamos a ver cómo, qué pasa con el proceso de envejecimiento. ¿Okay? Entonces, para concluir esta parte decimos que los volúmenes y capacidades pulmonares varían primero con el sexo. Segundo, con la edad. Y hay un tercer factor que no está mencionado en esta tabla, es la talla. Vamos a suponer que dos caballeros, uno mide 1,60 m y el otro mide 1,80 m. El que tiene 1,80 m tiene mayor volumen y capacidad. En las damas sucede igual. Ya aquí la tabla no está especificada. ¿Cómo podemos medir ese volumen de aire que tú no puedes botar, el volumen residual? Porque ahora en espirometría si tú vas a poder agarrar en el espirómetro vas a hacer. Y el espirómetro mide cuánto has botado. Pero que te quede en tus pulmones, ¿cómo haces? Tendrías que pasarlo con una planadora para sacarle todo el aire que ¿no? Entonces existen dos técnicas, una de ellas es esta, en el espirómetro que ustedes van a conocer, van a poner este gas helio, una mezcla de aire, todo aquí, y después se lo vas a dar a respirar a un sujeto que obviamente como no tiene helio aquí en sus pulmones, dentro de poco se va a mezclar todo. Y como el helio no pasa a la sangre, entonces todo se queda en este sistema, ¿no? Entre el espirómetro, entre la campana del espirómetro y el pulmón, todo se queda aquí. No pasa la sangre, entonces, antes del equilibrio, después del equilibrio, aplicas esta fórmula y tienes más o menos los valores que encontraste.